El presidente de los consejos de Estado y de Ministros, Raúl Castro Ruz, inició en la mañana de este lunes su primera visita de Estado a Francia, cargada de un alto nivel protocolar, según caracteriza este tipo de actividad reservada aquí para algunos jefes de Estado o de Gobierno. La ceremonia de recibimiento oficial se desarrolló en el Arco de Triunfo, donde el presidente cubano estuvo acompañado por la ministra de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía, Ségolène Royal, una de las principales figuras políticas del país. Raúl pasó revista a las tropas formadas en su honor y rindió homenaje al soldado desconocido. Un minuto de silencio y los himnos nacionales de Cuba y Francia dieron continuidad a la ceremonia en este emblemático monumento, donde también saludó a los miembros del Comité de la Llama y firmó el libro de oro en el que escribió: honor y gloria a los que murieron en defensa de la patria. Con nuestra admiración y respeto, Raúl Castro Ruz. Posteriormente saludó a una representación de antiguos combatientes y más tarde presentó la delegación cubana a la ministra francesa de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía. A continuación, el jefe de las tropas rindió el parte para concluir la ceremonia en el Arco de Triunfo. El líder cubano, escoltado por un escuadrón de la Guardia Republicana con 144 caballos, recorrió más de 2 kilómetros de la Avenida de los Campos Elíseos en Granada desde hace días con grandes banderas de los dos países. De esta manera llegó hasta la Plaza de la Concordia. Con una gran ceremonia en el Arco de Triunfo y en la Avenida de los Campos Elíseos de París, inició la visita de Estado del presidente cubano Raúl Castro a Francia. Desde París, Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.